Izquierda Unida acusa a la Gerencia de Urbanismo de perder 1,7 millones de euros pertenecientes a sanciones urbanísticas por dejar morir los expedientes en el cajón. A eso suman otro millón de ingresos que ha dejado de recoger el ayuntamiento. Córdoba quintuplica la media española en compraventa de pisos durante el último semestre, incrementándose en un 26%. Los meses de enero, febrero y junio registran las mayores subidas. Ya está casi todo preparado para que en septiembre dé comienzo la 10ª edición de Cosmopoética. El Festival Internacional de Poesía acogerá este año a 12 poetas de 10 países distintos. Izquierda Unida acusa a la Gerencia de Urbanismo de perder 1,7 millones de euros en concepto de sanciones urbanísticas por no tramitar los expedientes. Así lo ha asegurado esta mañana el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, quien señala que el ayuntamiento ha dejado de ingresar, junto a esas sanciones, 1,1 millones de euros en impuestos con respecto a 2012. En especial, los referidos a vehículos, a concesiones administrativas y a vivienda protegida, lo que supone, según el portavoz, que la economía del consistorio se debilita. A esto se suman los derechos reconocidos y anulados como el IBI, la plusvalía o las multas de tráfico y que alcanzan los 6,2 millones, una cuantía que supone un 5,7% del total recaudado y que está por explicar. El portavoz ha hecho especial hincapié en las multas de tráfico que suponen una recaudación diaria de 11.000 euros. En este apartado se incluyen también las sanciones urbanísticas publicadas en el Boletín Oficial de la provincia y que el ayuntamiento ha dejado por tramitar. Se desconoce si habrá más aún no publicadas. Lo que le preocupa al portavoz es por qué se dejan aparcados estos expedientes y no otros. ¿Cuántos más expedientes no se habrán anulado que sí se han notificado los expedientes por caducidad o por prescripción? En lo que va de año, ya digo, llevamos 1.721.000 euros. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que la Gerencia de Urbanismo, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, que es quien ordena los recursos, porque en la gerencia hay personal suficiente, el presidente de la Gerencia de Urbanismo lo que está haciendo es dejar los expedientes morir encima de la mesa. Y está tratando a unos ciudadanos de una manera y a otros ciudadanos de otra. Porque cuando uno se deja que un expediente caduque o prescriba, lo que está haciendo es tratando de una manera diferente al contribuyente que está, al que le está anulando el expediente, al que le está caducando el expediente, que a otro contribuyente. Tejada ha insistido además en la retirada de ingresos por el servicio de grúa que se ha privatizado. Esto supone que se han perdido con respecto al año pasado casi 265.000 euros. Con estos datos, para Izquierda Unida, la situación económica se convierte en una nota negativa para el consistorio. Córdoba se pone a la cabeza de las relaciones institucionales de patrimonio histórico gracias a su pertenencia a distintas redes como ICOMOS, la Red de Juderías de España, la OCPM, las Ciudades Catedralicias o la Ruta Bético-Romana. En este ámbito, la ciudad ocupa grandes cargos en los consejos de administración o secretarías generales o incluso en la presidencia, como es el caso de la Red de Ciudades Catedralicias, lo que supone un retorno enorme para la capital. En esta última, por ejemplo, se pretende acercar la Conferencia Episcopal a la capital y en la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, en la que pronto se alcanzará la presidencia, se pretende promocionar la Cata de Montilla-Moriles, una promoción que se realizará si la propia Cata se conmemora este año a las ciudades patrimonio, como se propuso en la última Asamblea General celebrada en Córdoba. En cuanto a la Red de Juderías Sefaraz, la ciudad ya ha creado el producto Rasgos, que abarca la restauración y la hostelería de las 24 ciudades que pertenecen a esta red, y ahora se trabaja en nuevos proyectos como el hermanamiento con Tiberias o la atracción de la sede Sefaraz de Israel a la capital. Estamos trabajando en dos cosas importantísimas: en el 700 aniversario de la sinagoga, algo que la Red de Juderías de España está francamente interesada. No solamente la Red de Juderías de España, sino sabemos, y nos consta, las distintas comunidades judías, tanto al otro lado del Atlántico como la más cercana incluso, que sería la de París. Por tanto, ese hito además nos ha hecho crear una comisión de trabajo. En esa comisión de trabajo está la Junta de Andalucía, está la Diputación, está el Ayuntamiento y está la Universidad de Córdoba, que está muy interesada también.
La ruta bético-romana es otra de las que más respuesta favorable causa en Córdoba, ya que todo el merchandising está creado por manos cordobesas y se ha recibido además una ayuda de 250.000 euros para obras como la del Templo Romano. Todas estas redes institucionales sirven para situar a la ciudad en el mapa mundial, al igual que la Declaración de Interés Turístico Nacional que el Ayuntamiento solicitará para la Semana Santa cordobesa en este afán por promocionar la ciudad más allá de nuestras fronteras. La compraventa de viviendas registra una subida del 26% en Córdoba durante el primer semestre del año. Esto supone que en la provincia se venden viviendas hasta 5 veces más que en el resto de España. Según el Instituto Nacional de Estadística, de enero a julio se han cerrado 2.325 operaciones, de las que el 82% se corresponden con el mercado libre. Además, el 57% de las ventas se corresponden con viviendas usadas, es decir, sobre pisos que al menos tienen más de 2 años de antigüedad. Media que ha decrecido con respecto al año pasado, puesto que entonces un 64% de las ventas registradas eran sobre viviendas antiguas. Las mayores subidas en la compraventa de pisos en la provincia se registraron entre los meses de enero y febrero, lo que se correspondería con los efectos de la deducción fiscal a la compraventa de viviendas. En junio, la tasa en Córdoba también se ha incrementado en un 15%, al contrario que en el resto de Andalucía, donde ha decrecido un 12%, y en España, donde la compraventa de viviendas ha caído un 5%. En general, la media española se sitúa en un 5%, mientras que la andaluza sube hasta el 6%, lo que significa que Córdoba rompe con las estadísticas nacionales y autonómicas y quintuplica el número de compraventa de pisos. Más de 52.000 cordobeses son atendidos por el 061 durante el primer semestre del año. Estos datos suponen una media de 290 peticiones de asistencia diaria aproximadamente. Un 60% de estas atenciones corresponden a urgencias no demorables, mientras que el resto fueron emergencias de menor calado u avisos domiciliarios. Salud asegura que el 75% de las personas que han pedido atención urgente han sido mayores de 50 años, en su mayoría mujeres con una edad media de 70 años. Por otra parte, la atención a los pacientes por dolor torácico, síncope, convulsiones o problemas respiratorios suponen en su conjunto casi el 30% del total de la asistencia. Destacan también las intervenciones ante paradas cardiorrespiratorias y accidentes cerebrovasculares o ictus. Los equipos de emergencias sanitarios del 061 fueron movilizados en 2.700 ocasiones para atender situaciones de emergencia in situ. Los profesionales llegaron al lugar del suceso, según la consejería, en un tiempo medio inferior a los 10 minutos y atendieron en menos de 15 minutos al 86% de los pacientes. Según los datos desprendidos de la encuesta anual realizada por la empresa pública de emergencias sanitarias, las personas que solicitan asistencia a la sala 061 sitúan su satisfacción por encima del 9 sobre 10. Valoran especialmente el interés mostrado por su problema, la amabilidad durante la llamada y los consejos telefónicos recibidos. El Servicio Provincial 061 de Córdoba dispone de 3 UBIs móviles, situadas una en la base del Hospital Reina Sofía, otra en el Centro de Salud de la Fuensanta y otra en Lucena. El 061 además da cobertura aérea a la provincia con un helicóptero medicalizado, así como con un vehículo de apoyo logístico para intervenir en emergencias colectivas. Recuerden que tienen una cobertura de asistencia de 24 horas los 365 días del año. La 10ª edición de Cosmopoética ya está casi preparada. 12 poetas venidos de 10 países distintos, 25 nacionales y numerosas actuaciones, talleres y exposiciones se ultiman de cara al otoño cultural que representa el Festival de Cosmopoética. Del 23 de septiembre al 6 de octubre, Córdoba acogerá esta reconocida cita internacional, cuya coordinación literaria recae este año en Joaquín Pérez Azaustre. El Teatro Góngora, el Gran Teatro, la Casa Árabe, el Museo de Arquitectura o la Sala Oribe, entre otros, serán los escenarios del festival, junto con novedosas actuaciones celebradas en la calle gracias a los programas Poesía en Red o Dinamo Poética. Junto a ello, habrá hasta un total de 6 talleres, 2 más que en la pasada edición, dedicados, por ejemplo, a la traducción poética o a las personas con discapacidad. En cuanto a las exposiciones, cabe destacar la selección de poesía visual que se podrá visitar en Oribe y en cuanto a música, se celebrarán 8 conciertos en los que participarán la cantante Martirio.
Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento se invertirán cerca de 400.000 euros en esta edición de Cosmopoética para inculcar el carácter de la poesía en la ciudad, así como para integrar a todos los cordobeses en este tejido asociativo. En cuanto al programa formativo, sabéis que son todos los pilares fundamentales de Cosmopoética desde siempre. Este año hay 6 talleres. Fundamentalmente, en el programa formativo, lo que se pretende, por un lado, es que haya un alto grado de diversificación, o sea, que se pueda llegar a un espectro lo más amplio posible. Ahí desde un taller para niños, para mayores, para personas que ya están muy introducidas en la poesía, para el relato breve, y de alguna forma es la manera de poder integrar. Hay quien puede decir, hombre, pues los talleres estaría bien que vinieran a darlos para gente de fuera, y es posible, pero el fin fundamentalmente de los talleres es que todo ese tejido que hay de asociativos, de personas que pueblan los clubes de lectura y los talleres de escritura de la red de bibliotecas, personas que tienen una vocación literaria pero que a lo mejor no han encauzado, ya digo, que puede ser desde niños a personas mayores de 50, como es el caso del taller que da Matilde Cabello, pues el Festival de Cosmopoética le brinde la oportunidad de poder desarrollar esas inquietudes durante unos días y además poder hacerlo en un marco, en fin, contextualizado con la presencia de grandes poetas. En el apartado de homenajes, Cosmopoética se centrará este año en el poeta griego Constantino Cavafis, en el sevillano Luis Cernuda, en el lucentino Mario López y se hará un reconocimiento especial a Pablo García Baena. Este año, la antología que se publicará a raíz del festival se centrará en los más de 150 poetas extranjeros que ya han pasado por Córdoba a lo largo de estos 10 años de vida de Cosmopoética. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer lunes 12 de agosto. 21, 27, 30, 35, 42, 45. Número complementario 14, reintegro 7. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 93.375. 93375. Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 14 de agosto en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Los vientos soplarán flojos del este con intervalos de suroeste por la tarde en la campiña. Las temperaturas rondarán entre una máxima de 38 grados y una mínima de 19. Izquierda Unida acusa a la Gerencia de Urbanismo de perder 1,7 millones de euros pertenecientes a sanciones urbanísticas por dejar morir los expedientes en el cajón. A eso suman otro millón de ingresos que ha dejado de recoger el Ayuntamiento. Córdoba quintuplica la media española en compraventa de pisos durante el último semestre, incrementándose en un 26%. Los meses de enero, febrero y junio registran las mayores subidas. Ya está casi todo preparado para que en septiembre dé comienzo la 10ª edición de Cosmopoética. El Festival Internacional de Poesía acogerá este año a 12 poetas de 10 países distintos.